El equipo masculino de Gimnasia de Monte Carlo avanzó a semifinales del Campeonato Argentino de Juveniles C de Handball, que se disputa en la capital de la Orquídea. El elenco local le ganó a Tirol de Chaco por 39-21. Desde el inicio del partido, el Lobo dominó las acciones, porque de entrada metió un parcial de 5-0 ante un elenco chaqueño que hacía poco para inquietar al arquero Díaz Ferreira, que apareció cuando se lo exigió. Cruce y Piana se hicieron fuertes en el ataque para sacar diferencias. Tirol mostró poco en ambos lados de la cancha y el local se fue al descanso arriba en el marcador 19-6. Luego de un arrasador comienzo de segunda mitad, mediante un buen momento de Geyser, Gimnasia sacó 19 puntos de diferencia y mermó su producción. Gross movió el banco y dejó crecer a la visita, que logró un parcial de 9-1 para acercarse en el marcador. Pero luego de ese sofocón, el Lobo se acomodó, Geyser continuó aportando su cuota goleadora y Gimnasia cerró la victoria por 39-21 y avanzó a semifinales, donde esta noche, desde las 21, se medirá con Mina Handball de Jujuy, buscando el pase a la final y el ascenso a la divisional. Teníamos soñado ya llegar a la final y bueno, y el equipo sigue con ese objetivo. Llegar con un partido así, con una victoria así a la semi, ¿da mucha confianza? Sí, da mucha confianza porque el equipo es grande, tenemos muy buenos jugadores y todo el mundo está confiado y somos un buen equipo. Teníamos mucha confianza. Veníamos encarando muy bien los dos partidos anteriores, así que veníamos con bastante confianza. ¿Vienen jugando bien también? Venimos jugando bien, por suerte. Tenemos el apoyo del público. Y creo que nos merecemos la victoria. Logramos hacer el recambio, no cansar a nadie, así que casi todos hoy jugaron 30 minutos nada más. El resto se rotó, así que por suerte se dio bien así, ¿no?